I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. Bien, señores, ¿cómo están? Les saluda el canal de YouTube Ignacio Patricio María junto a ustedes. Ignacio Patricio María Aguilar, nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram después de las 20 horas junto a ustedes. Esperando, bueno, el Fry, que estamos desde las 10, no, tarde para las 10 de la noche junto a ustedes. Esperando a la Mirta Legrand y esperando también la película que nos entretiene el domingo, que ya estaremos comentando. Que estamos con algunos problemas también con algunas páginas. Bueno, solo, salvo Netflix, estamos actualmente. Señores. Bueno, claramente, bueno, a todo lo que se comentó ayer, que ayer no tuvimos, este viernes que no tuvimos programa, ustedes saben que los viernes no tenemos emisión, bueno, nos guardamos el sábado, pero claramente a todo lo que están pasando con la princesa que yo había jurado que era todo un rumor. Claramente era todo un rumor de lo que se hablaría la Kate y de todo el paparazzo que hubo estos últimos días a la princesa, cómo ha estado enfrentando su vida diaria. Pero después, si ya la jornada de ayer, todo sería ya seria la situación. Cuando la misma princesa que ya anunciaba de que ya tendría cáncer. Y a lo que todo quedamos plop ante toda esta situación de lo que sucedió la jornada de ayer. Yo creo que no es el momento favorable a todo esto. Para la realeza. Y a todo lo que está sumando lamentablemente el rey Carlos. Ante todo esto también en la misma situación. Y a todo lo que es este cáncer. Que cuántas personas han afectado. Famosos, políticos, disfiguras. Y que no se han salvado su vida después de lo que ocurrió, después de lo que ha sucedido estos últimos años y a todo lo que ha pasado. Y claramente a todo lo que el mundo de la realeza que no enfrenta su mejor momento, después de todo lo que ha pasado con la princesa Diana. Yo mucho hablé el otro día de todo lo que ha sido el paparazzo a la princesa Diana, que eso claramente incomodó a la realeza, o todo lo que ocurrió con el accidente que ocurrió en 1997, y a todo lo que ha sido el paparazzo periodístico que hubo, y claramente no excepto de situaciones judiciales ante todo esto, lo que se mostraría, lo que se hablaba, o de la polémica entrevista a la reina de... Perdón la risa, pero claramente me dio un poco de risa lo que hablarían del periodista de la BBC, que claramente lo acusan de mentiroso, claramente cuando haría algunas preguntas, claramente con el tema de la entrevista a la princesa Diana. Bueno, que fue mucho antes y en 2021 claramente muchos acusaron este problema. Bueno, estaban bonitas las primicias claramente en pandemia, porque la gente no era mucho lo que se contaba. Bueno, estábamos todos encerrados, pero claramente todo lo que sería un poco la manipulación periodística que haría a la princesa Diana. Claramente lo que fue en los años 90 y lo que claramente mucho fue la disculpa que tuvo que publicar claramente o tuvo que pedir el mismo Martín Bachir, claramente. Que algunas preguntas, claro, un poco pasadas a la raya que haría la princesa Diana, algunas que no están en el tintero y todo lo que sería claramente el año, los años 90, claramente cuando uno estaba con vida de la princesa Diana y claramente a lo que se habló en 2021, todo lo que serían las acusaciones en contra de este profesional, bueno, la pregunta un poco presupuestada a la princesa Lady Lee en el año 1935, que seamos todos estado en el ojo de la polémica con el tema del paparazzo, que eso no cayó bien a la princesa Diana y también a todo, y también yo creo que muchos deben hablar de todo lo que fue la boda, también lo que fue el año 2011, también, pues claramente lo que fue una expectación mundial de madrugada acá en Chile y por la tarde, mañana, en mediodía, en el horario local. Y bueno, claramente a todo lo que ha sido estos últimos años, el bebé que también tendrían, y ahora con todo lo que es este momento, y bueno, después todo lo que ha pasado con la reina de Inglaterra, y ahora, y hace poco con el rey Carlos, y ahora con la princesa Kate. Yo creo que esto no es el momento favorable de la realeza, y creo que a todas las situaciones que están ocurriendo y no sabemos qué puede pasar ante todo esto y a toda la situación que enfrenta la princesa Kate ante todo esto y este cáncer que claramente ha afectado a mucha gente, muchas personas y a todo lo que ha pasado.
¿Qué puede pasar el futuro de la princesa Kay ante todo esto? ¿Y qué puede pasar? Claramente, a veces no se sabe qué puede pasar. Y después, un día, sabemos todo lo que está pasando con Rey Carlos, también con otra figura y ante cáncer, que está mucho afectando a mucha gente, muchos famosos y todo. Y sabemos todo lo que ha sido con la pandemia, el encierro que mucho nos dejó muy mal. Claramente, estos 4 años y a todas las cosas que íbamos a hacer hace 4 años en esta fecha. Hace 4 años en esta fecha, claramente, íbamos a tener muchas novedades, muchas cosas, pero claramente eso no fue así. Y todo lo que sería un año totalmente perdido, el 2020, claramente con todo lo que era, todo lo que enfrentábamos en el mundo y en Chile por el gobierno de Sebastián Piñera. Por eso, bueno, claramente, cómo demostrar ante todo esto, debido a esta, debido a este, a este, a este, a esta noticia que está ocurriendo, y esperemos que los medios claramente no empiecen a subirse al Colombia con el tema del cáncer, la princesa Kay. Y no quisiéramos recordar toda la manipulación que ha dejado los matinales con el tema de la reina Inglaterra. Claramente acá en Chile. Y claramente porque sabemos que cuando mueran famosos, eso no nos importa hablar. No hablar otros temas. O no pensar de las miles de familias que repletaron las playas el fin de semana en Santiago, en el país. ¿Por qué? Porque no hubo fútbol este fin de semana. Y claramente lo que no mostraría la TV, y al menos lo mostraría, y lo que no mostraría la TV, lo que hablan las redes sociales, algunas verdaderas. El mundo totalmente, verdaderamente, mayoritariamente falso. Pero bueno, claramente, bueno, esperemos que ver qué pasa con todo lo que está ocurriendo con la princesa Kay. Y bueno, ante todo esto, y bueno, yo razono, y bueno, y razono esto porque claramente ya sabemos cómo ha sido, cómo esto ha incomodado mucho a los medios, no solo chinos, también mundiales, el paparazzo a estas figuras. Y creo que ante todo lo que está, a todo lo que está pasando, y yo creo que a veces no es gustar aquello. Lo que a veces se cuenta y no es verdad. Ya todo lo que está pasando y ahora, con la verdad de que ahora la princesa que ya está teniendo este cáncer. Bueno, esperemos que pase a todo esto y a todo lo que está ocurriendo y claramente, ante todo el momento, nada fue a darle que la realeza. Y bueno, veremos qué puede pasar y ante todo lo que está ocurriendo. Y bueno, mucho podemos escuchar a Carolina, bueno, también a la Sofi, claramente la semana, hablando de todo lo que está viviendo la realeza, claramente Telenoche, todo lo que está sucediendo. Ante momentos nada, ahora le viene todo el mundo de Inglaterra y ahora con lo que está pasando con la princesa Kay. Bueno, eso es lo que puedo comentar, señores. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Nación Patricia María Aguilar, con más videos junto a ustedes en este 24 de marzo.